Bueno, creo que la clave para ganar hoy el partido es pues estar juntitas en defensa, con una profundidad adecuada a la atacante que nos encare y sobre todo eso, generar un sistema de ayudas, no aislarnos y no regalar ventajas gratuitas. Porque eso...
Sí, la posición es para la
Thank you.
pases metidos a la pivote, ¿sí? Y los cuatro perdidos. Y dos en superioridad numérica. Vamos a seguir jugando con la pivote en situaciones directas. A ver si en alguna de estas, al 17º balón perdido, le llega alguno. Hostia, no vayáis a jugar el 2-2 directo. Que venga jugada del lado contrario, la pivote en un lado, jugar en el lado contrario, pase y aprovechar ahí, cuando toda la defensa esté basculada. Es que son las pérdidas de balón, porque en defensa tampoco estamos tan mal, pero es que en ataque está siendo un puto desastre. La localización de los lanzamientos y luego el juego. Estamos equivocando todo el rato, nos están disuadiendo las permutas, ¿por qué no jugamos la vuelta atrás? Sí, habíamos dicho, nos disuaden las permutas, la vuelta atrás y la pivote desaparece para entrar uno contra uno. Tía, escucha, si está la 15 en este lado, jugamos la permuta por este lado para que salga el 2 y poder jugar la vuelta atrás y encararle el 1 para 1. Chicas, tenemos que correr, tías. No hemos corrido esta y la anterior, no hemos corrido más. Tenemos que defender y subir las transiciones, ¿vale? Aguántame ahí en el exterior, ¿vale? Viene Eri, ¿estás? ¿Dónde estás? Vienes aquí al lateral, ¿vale? Vienes al cambio corto. Inés, te quedas en el lateral izquierdo. Toma aire, Mika, ahora. Se queda Thais, entra Ariana. ¿Ok? Seguimos las mismas. El cambio es... perdón. El cambio es Arima con Sarai. Pero me pintaste mal esto, ¿eh? Eri, aquí exterior. No, Mika no va. Inés. Thais, yo. Vale. Ah, no, pero Sarai. Sí, sigue Thais.
Vamos a ver, vamos a acabar dos minutos. Son tres posesiones, una nuestra, una que vamos a defender que no es gol y la última, ¿vale? En la primera vamos a jugar, a hacer saltar, ¿vale? Un 2 para Erika, ¿vale? Esa es la primera. Y la última de partido jugamos un 4 lateral también para Erika, ¿vale? Chicas, hey, se están separando mucho aquí en zona central. Vamos a ir vertical. ¿Estáis jugando ahora? ¿Estáis jugando todo así paralelo? ¿No, no vamos hacia portería? Nos están robando bolas. Vamos fuerte, ¿vale? ¡Ey, repliegue, eh! ¡Va! ¡Venga, va! Intentemos finalizar. De primeras, no intentemos finalizar allí. Claro, si nos lleva la jugada hasta allí, acaba allí, que tire Paulis, la ha metido. Pero no hagamos una acción para finalizar ya en aquel lado. O un 1 por este lado para llevarlo hacia aquí, ¿de acuerdo? O un 5 y metemos a Paulis y quitamos a la pivote de allí, ¿vale? Una cosa, en defensa, nos van a intentar encarar todo el rato a Erika. ¿Sí? Subimos o nos quedamos como estamos haciendo ahora. Que no reciba. Que reciba. El problema está...
Thank you.
Escuchadme una cosa, no caigamos en los nervios, ¿vale? No inventemos, no caigamos en los nervios, ¿vale? Estamos bien en defensa, seguimos igual, en ataque vamos a estar un poco más centradas, punto. Vamos a ver si recuperamos nuestra esencia. Estamos usando el bote demasiado, demasiado. Abusamos del bote una puta barbaridad. Tenemos ya la situación ganada, porque ellas cada vez que vamos a uno contra uno se cierran 20.000, no apuremos tanto, vamos a soltarla rápido al lado contrario y vamos a apoyarnos o en un bloqueo de pivote o en un 2 contra 2, ¿de acuerdo? Pero dejar de botar, dejar de buscar pases imposibles a la compañera, que en la zona de balón va a ser muy jodido jugar de primeras, porque ellas están cerrando una puta barbaridad. Que mueva más la bola, que corra más de un lado a otro, ¿sí? Pivote, porque le has comido el espacio al tía. Vete al pivote, ¿vale? 2-3 del lado del cambio, ¿ok? Sí, te quedas ahí quieta y le dejas jugar a... 2-3 del lado del cambio, ¿vale? Y le dejas jugar a la central, que es la que... ¿Vale? Me quedo ahí. Ahí hay calle, ¿vale? No dudes, hay calle. Bien. Chicas, en defensa, seguimos. ¿Cómo vas? ¿Bien? Vale, estamos en 5-1. ¡Ey! Si no puedes, me vas avisando y vamos dando cambio, ¿vale? Vamos con Thais, Inés, ¿vale? Y seguimos ahí en la derecha, ¿ok? Chicas, está bien. Nos van a jugar los rutencas. Yo creo que van a abrir aquí. Vamos a cerrar, que están perdiendo bolas en el lado derecho. Vamos a cerrar allá, ¿vale?
Thank you.
Vale, nos toca arriesgar, entonces vamos a defender con Isabel, con Paulis, con Bego, con Estichu, y si puedes, ¿no? Sí, Esti y Garoa, ¿de acuerdo? Paulis, te vienes al cambio para que salga Amada. Isabel, ya subes de pivote, ¿vale? ¿De acuerdo? Subes de pivote, te quedas aquí en el medio y subes de pivote. Paulis y aquí Bego, sí, tú en este 2, ¿vale? Tú en el avanzado y subes al pivote. Rápido, hay que intentar darle velocidad. Quedan 7 minutos, vamos 6 abajo, ¿de acuerdo? Tías, así que tenemos que arriesgar, tenemos que correr y tenemos que presionar aquí mucho los pases. Vamos, no vamos a empezar en mixta arriba, 3-3 muy profundo, pero sí que vamos a ir cogiendo profundidad poco a poco a medida que gasten los botes, ¿vale? Venga, tías, vamos. ¡Ey! Está de puta madre, ¿vale? Chicas, estamos interpretando muy bien los espacios, ¿vale? Si tenemos a Stichu aquí, vamos fuerte por ella, ¿ok? Arima, cuando jueguen aquí, apártate, vete al punto de penalti, ¿vale? Perfecto, que podemos salir al fuerte. Pero es que Arima te está ocupando el espacio, damos una. Estamos bien ahí en ese intervalo, ¿vale? Ojo, ojo, el contragol de extremo del lado del...
volvernos locas, estamos atacando. Vamos a jugar, esperar el momento del desmarque. No quiero botes ofensivos, todos son botes defensivos y desmarque sin balón. ¿Vale? Estamos jugando, nos quedan 5 segundos para recuperar. Sale Aitana aquí en el extremo, ¿vale? Sale Aitana en el extremo. ¿Cómo está esa mano? No, sale Ariana aquí en el extremo. Vienes al cambio cortito, ¿vale? Inés, te quedas en el pivote para jugar entre líneas. No nos volvamos locas, ¿vale? ¡Ey! Sacamos. 3 metros, pedimos, recuperamos y ya nos colocamos, ¿ok? Venga, va, va. Nos quedan 2 minutos, tenemos que intentar robar balones, no podemos ir a la falta y que alarguen los ataques, ¿vale? Entonces vamos a intentar que metan la bola, vamos a intentar que metan la bola en una banda y cuando metan la bola en la banda Isabel presiona mucho, ¿de acuerdo? Para obligarla a iniciar, ¿sí? Que metan el balón en cualquiera de las dos bandas. Cuando metan el balón en la banda, que inicie la lateral. Y en ese momento bajo y empezamos a tirar impares, para ver si forzamos un pase largo. Despedimos a los dos equipos.
Thank you.